Ha reaparecido lo mejor del sur, toda la fortaleza democrática que da la capacidad no solo de resistencia, sino de ilusionar a la gente en un proyecto que necesariamente tiene que ser un proyecto de mayoría. Tensiones, un gran muro de contención contra la crisis social, que era la renta básica abierta y permanente de Chile, que no sea que pero yo no soy nada sin los compañeros y las compañeras. Los compañeros y compañeras que me han votado y los compañeros y compañeras que no me han votado. Hace en el 2012. Por la Secretaría General de las Administraciones. Porque quiero que sea el partido, que la ejecutiva sea del partido y no mía. La oposición no se sintieron arropados como el unidos para ganar. No para ganar y mandar, para ganar y servir, para ganar y transformar. Para ganar y llevar la ideología, los planteamientos, las condiciones, el trabajo solidario de todos y de todas, y hacer más feliz a la gente. Con unos compañeros y unas compañeras a los que agradezco todo. Porque yo siempre digo que los líderes del partido no somos nadie, nadie, si no tenemos a la militancia detrás. Mostrar no podemos hacerlo. De otra parte, damos nuestro voto. Dejado de ser una referencia. Votos a favor. Campora, nuevos votos a favor. 9. Gracias a todos. Ha habido una amplísima coincidencia en los compañeros que... Si la militancia habla alto y claro, detrás de quien haya elegido la militancia, todos y todas, una lista que se ha hecho en el ánimo del consenso, en el ánimo de recoger lo mejor de todos y de todas, desde el presidente Antonio Olivenza hasta la compañera de Juventudes Socialistas, Paula, tienen que saber que están aquí para trabajar por vosotros y por vosotras, para hacer cada día más grande al partido. Y hacer más grande al partido es serles útiles a la sociedad. La crítica constructiva es importante. Expresémonos libremente dentro de los órganos del partido. Hay que escuchar, hay que respetar y debatir con el sosiego y con la calma. Desde la lealtad al Partido Socialista, porque yo no quiero que nadie me tenga lealtad personal. Quiero lealtad a un partido al que estoy representando porque lo ha querido la mayoría de la militancia. Y entre todos y todas, con la pasión, con la ideología, con la convicción, con el tener las ideas claras de dónde ir, de dónde caminar, nos han traído hasta aquí.
a los mejores años de una tierra como la nuestra. En esa ilusionante tarea me tendréis como un colaborador más. En esa ilusionante tarea quiero encontrar a todos los compañeros y todas las compañeras, más allá de dónde venimos, qué pensamos, qué votamos internamente en el partido. Poner siempre el interés del partido, la lealtad al Partido Socialista Obrero Español por encima de las lealtades personales. Compañeros y compañeras, salud, felicidad, adelante, unión, a ganar, Juan Carlos. Y las resoluciones que habéis aprobado no tendrían sentido ninguno si no fuera porque vivimos en un Estado social y democrático de derecho y que nos ampara una Constitución. El inventor de Internet no hizo eso para que escribieran los cobardes, lo hizo para que escribiera la gente valiente. Y valientes sois vosotros porque estáis aquí en este fin de semana luchando por nuestra región, por nuestro país, por la democracia y por el socialismo. Gracias, compañeras. Gracias, compañeros. ¡Ánimo!